Hello, hello. Te va a venir Hello, mañana. teacher. Good evening. Hello. Hey, chamba. Adriana, welcome. Long time no see you. Because of the Y perfect varios días vacation, right, por los Adriana? asuetos. Thank you, my lord. Yes. Nice. But here we are again, right? Que estamos de nuevo. Yes. It's a pleasure, Adriana. It's a pleasure, Chamba. Let's start Hey, immediately, right? teacher. Yes, tell me. Ese, y en otro nivel va a estar con nosotros siempre. Fíjese que no sé, creo que no, pero podemos vernos en otro Ah. nivel, en otro nivel, en el básico, ¿no? Estamos ahí a la orden siempre, ¿sí? Ah. ¿Qué? Y ahorita acabo de llegar a su casa, Adriana. No, yo salgo a las 2:20. Ah, oh, sorry. Sí, algo como tipo Excelentoso. prepping. Okay, en chamba. Chamba, what time do you finish your work, chamba? Chamba. Okay, bueno. Let's start, Adriana. Comencemos ya. Entonces, let's begin. Ladies and gentlemen, let's begin. And I will check. Soy cortado. O no sé si es mi inter. I can hear you perfectly. Yo la escucho perfectamente, Adriana. Teacher, una pregunta. Sí, dígame. Unos videos que están ahí en las actividades que resolvemos en la plataforma, Sí, unos sí. videos donde está un hombre pronunciando, un hombre que se peina para atrás. No, I don't know. No sabe. No, pero no son nuestros videos. Ellos nos han puesto esos videos de ese Ah, hombre. ya. Cuando no hemos grabado el video, ponen otros videos. ¿Sí? Ah, pues de ese hombre, yo quisiera saber a dónde puedo conseguir los videos de él, porque él solo de la pronunciación, más que todo. Ah, pues fíjese que como eso lo van poniendo de relleno, ¿verdad? Solo que en el siguiente nivel, usted vaya guardando los videos, quizás porque fíjese que son de, creo que es mi jefe el que aparece ahí. Hablando, creo que les voy a No, revisarlo. hombre, había visto ese hombre hace años, esos videos de ese hombre, pero no sé de qué son, o sea, no los puedo conseguir. Ahora le puedo conseguir otro video de pronunciación si quiere y los puedo mandar al grupo, pero serían de YouTube. ¿Le parece? Sí, está Prácticas de bien. pronunciación, va. Sí, gracias, teacher. Lo voy a anotar ahorita. Pronunciación. Ok. YouTube. Tonight, la vamos a poner esta noche. Ok. Hi, teacher. Hi, hello, Iris. How are you? I'm ¿Cómo fine, está? thank Ok, ¿cómo está todo, mija? Vamos a ver. Aquí puro trabajo, teacher. I imagine, right? Yes. Sí, es que apenas se inauguraron las fiestas patronales. Ah, pues ahí no guarda dulces y tamales. Vaya, sí, ahí le vamos a Ok, guardar. yesterday I went to los planes de renderos and I was eating things like atol. Tortitas de elote, etcétera. Elote asado. Ajá, yes, delicious. Yummy. So I imagine in Nejapa you have this too, right? Imagino que también hay atoles de todo ahí, ¿verdad? Okay, good. Marce. Atolchuco. Chuco, yummy, yummy. Del saladito, aunque San Miguel en San Miguel es dulce, ¿verdad? Yes. Pero aquí nos gusta saladito. Marcela, Quizá, ya hello. no sé, nunca he probado. Nunca he probado dulce. Ah, ok. Ni lo voy a probar. Hello, Marcela. Bye. Hi, Welcome. teacher. Nice Hi, to see teacher. you again. Días de no vernos, ¿verdad? Ok, good. Let's begin.
Muchos días. ¿Cómo me, Marcela, cómo me escucha? ¿Se oye bien? Cortado. Ah, pues seré yo, No, señor. cortado y está congelado. Se congela por ratitos. ¿Me congelo? Ok. Iris, ¿usted cómo me ve? Sorry. ¿Cómo me ve, Iris? Sí, y se queda así como trabado se queda también. No, pues soy yo, es mi internet. ¿Qué Ajá, pasa? sí. Déjeme revisar aquí cómo está mi señal. Ah. Déjeme revisar mis señales. Sí, está un poco baja mi señal. Voy a hablar lento, así como, hello. Vamos a hablar un poco lento, entonces. Hello, Dimas, welcome. Thank you, Vamos a ver cómo teacher. me escucha Hello. Dimas. Dimas, ¿me escucha bien, Dimas? Sí, teacher. ¿O Se me escucha bien. me veo que me congelo? No. Me veo que me congelo. No. Okay. No, bueno. Espero que mejore la No, señal. solo de repente el audio se corta un poquitín. Poquito, vaya. Espero que ya. Recuérdense que entre 8 y 9 siempre es. Hay mucha carga. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver, esperemos que mejore. Mientras tanto, pues la presentación les va a decir todo, ¿ok? So, today is Monday. September 19th. Good night. Hey, hello, Juan. Welcome. Hello, 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 hello. hoy hay una respuesta. No, va a ser hasta mañana. Ya me enteré. Le Algunos de mandé un ustedes se mensaje a adelantaron. su WhatsApp. Perdón. Le Excuse mandé un mensaje a su WhatsApp. Voy a estar un poquito ausente porque voy llegando. Ah, vaya, pero ¿ahorita o más tarde? No, ahorita es que voy llegando a la casa. Va, está bien, pues vaya. Vaya a comerse un pancito ahí y después regresa. Okay, teacher, ahí le mandé el mensaje. Okay, Bueno, thank you, thank you, thank you. Okay, let's continue. Give me a second. Parece que dejé mi celular en otro lado. Regálame un segundito. Ok, good. sí, cierto, se le Tengo. había ido el audio. Es que mandé a pedir mi celular. Para que ustedes no me escucharan, le quité el audio. Hey, hello, José Mario. Welcome, José Mario. Welcome, everybody. Ok, let's start, right? Comencemos ya, entonces. The objective for tonight. Adriana, can you heal? Can you, sorry, can you read the objective, please, for tonight? Adriana? Hello, teacher. Read the objective, please, for tonight. How do you say able? Able. I will be Able. able to. Quiere decir, seré capaz de. Seré capaz de. I will be able to. Able. Okay. Addresses. Así es, ¿verdad? Yes. Addresses. No, se ve raro. Yes, addresses. Yes, it's correct. Addresses. Addresses. Ya lo digo bien raro. No, Adriana, it's okay. Come on. It's correct. Addresses, no, dígalo usted. Addresses. Se oye feo, digo. Sí, bien No. raro. No, Addresses. no me cohiban, Adriana, por favor. Addresses, en vez. Ahí. Hello, hello. Me fui por un ratito, perdón. Ya les comparto, permíteme. Sorry. Ah, pues sí, mi internet del que está malo.
Permítame, ahorita les comparto. Hoy sí. Adriana, sigamos, Adriana, continue. Tell someone directions of where my workplace and someone else are located. Okay, good. Thank you, Adriana. Thank you very much. Now, so tonight we'll talk about direction, right? Turn, go, in front, across, next, etc., etc., right? Okay, give me a second. Permítame un segundito, que me manda un mensaje al grupo también. Aquí hay que estar como los DJs, ¿va? Okay, permítame. Fabiola Ramos. Permítame. Y bueno, son los compañeros que me están enviando. Me están enviando la información para ustedes. Ok, muy bien. Era la invitación para la reunión, nada más. Pero ya estamos aquí, ¿verdad? Ok, continue, please. Let's continue. Ok, then we have this vocabulary. Vocabulary. Look. A bank, a restaurant, a pharmacy, a school, a bookstore, a taxi stand, a mall, a clothes store, an electronic store, a fire station, a police station, a shoe store, a toy store, a park, a dry cleaners, a gas station, a hotel, a supermarket, a convenience store, a travel agency, a church. Okay, last time we practiced this. Now let's do it again. But before, let's start with the attendance. Vamos a pasar la asistencia antes, después vamos a practicar la pronunciación. Sara está por aquí, Sarita. Sara. No ha venido todavía. Bueno. Si no, pues ahí me. Quien quiera anotarse para los 10 minutos y no está Sara, pues ahí me ayuden. Oigan. Sorry. ¿Quién sorprende? Teacher, no se le escucha bien. No se le escucha bien. Teacher, no se le escucha nada. Hay una interferencia. Creo que el internet está malo. El internet. Hello, hello. One, two, three. Hello, hello. ¿Ahora? Ahora ya, más o menos. Ya, perdón, es que creo que el internet está malo, permítame. Sí, la señal la tengo bien baja. Voy a hablar lentamente. Sí. Va. Voy a pasar la asistencia. Espero que escuchen su nombre y lo voy a repetir. Lo voy a repetir. Ok. Alejandra. Present, teacher. Adriana. Present. Brandon. Present, teacher. Chamba. Present. Carmen. Edwin. Edwin. Por ahí vi que Edwin mandó un correo, un mensaje, perdón. Iris. Present, teacher. Jenis. Present, teacher. Dimas. Present, teacher. José Mario. Present, teacher. Okay, present. Good. Juan. Bueno, ya he tomado asistencia a Juan porque me pidió permiso un ratito. Mario. Present, teacher. Ok, ¿todo bien, Mario? Porque la clase anterior no pudo estar, ¿verdad?
¿Todo bien? Fíjese que tuvo un pequeño accidente, teacher, pero ya todo bien. ¿Pero usted está bien? Sí, teacher, todo bien. No, bueno, gracias a Dios. Hay que cuidar, especialmente estos días de lluvia. Sí, por eso no le puedo avisar tampoco, porque tuvo un pequeño incidente. Bueno, lo siento mucho, Mario, pero gracias a Dios aquí está con nosotros nuevamente. Excelentoso. Correcto, teacher. Ok, thank you, Mario. Marlene. Present, teacher. Thank you. Nilton. Present. Rodrigo Alejandro Miranda. Romeo. Present. Esmeralda. Sara. Sara Esther Marroquín. ¿Dónde está Sara? Marcela. Marcela. Yuyuhu, Marcela. Present. Ah, ok. Good. Thank you, Marcela. Y Edwin, ya le tomé la asistencia. Solo Carmen Guadalupe. No, ¿verdad? Rodrigo. Sara. Esmeralda. No, ok, good. Now let's continue, please. Marcela, read the first list, please. Léame el primer listado, Marcela. A bank, a restaurant, a pharmacy. Yes, pharmacy. Pharmacy. A school, a bookstore, a taxi stand, a mall. Marcela, congratulations. Listen, you pronounce the S correctly. Pronuncia la S correctamente, because it's a taxi stand, a school. That's correct. Excellent. Very good. Nice. Now, next one, please. Brandon, the second list, Brandon. La segunda. A closed store and electronics store. Okay, wait. Brandon, wait. An electronics store. Again, an electronics store. An electronic store. Okay, good. Continue. A fire statue. No. Wait. Wait. Es que la S me cuesta pronunciar. Yes, I can see. This is a fire station. A fire station. Good. No, ya veo, no tiene problemas. No, excelente. Es que fire station. A veces me cuesta. Ah, ok. Es que no se preocupe, Brandon, porque como hablamos en español, estamos acostumbrados a meter una vocal. Pero no. Aquí hay que así va, cerrarnos y no decir la vocal, ¿sí? Vamos a la siguiente. A police station. Okay. Choose store. A toy store. A bar. Okay. Este fue el ejercicio de las S, Brandon. Store, station. Okay. Good. Pero lo hizo bien. Vamos a ver la última lista. Chamba, please. Help me. Okay, teacher. Dry cleaners, a gas station, a hotel, a supermarket. Chama. Hotel. 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 Uh-huh. Hotel. Okay. A supermarket, a convenience store. Convenience store. No. Convenience store. Okay. A travel agency. A church. Very good. Thank you, Chamba. Now let's continue. Let's continue, right? The topic for tonight, I said, like Adriana said, right? Directions. So for directions, it's necessary to use
Ahora, ¿cómo me oigo? ¿Ya me oigo mejor? ¿Ya? Ok. ¿Ya me veo mejor? Teacher. Ajá. Erwin, ¿le escucho, Erwin? Yo casi no lo escucho, teacher. Casi no. Se corta, se traba y casi no lo escucho, teacher. De todo. Lo siento, esta noche, Erwin. Esta noche el internet me estaba. No, y no solo el suyo, teacher, el mío también me está dando bastante problema. Sí, ¿qué será, verdad? No sé, quizás es en general, pero espero que se estabilice. Quizás es por el terremoto. Solo falta, teacher, solo ajá, falta que pase como lo que pasó el 15 de septiembre, que por no pasar lo del presidente, quitaron el internet, lo declaro a nivel nacional. Bueno. Ahí dice la canción, va, son rumores. No, para nada, todo el día pasamos desconectados. Ah, bueno, lo siento entonces, pero a veces la señal así es. Y estos días de lluvia, pues imagínense, por todos lados hay lluvia, entonces, sea como sea, nos afecta, ¿verdad? Bien, pero vamos a tratar de seguir, ok. Where is the park located? It says, it's located... Among many places. Among in Spanish is en medio de. Ok, la vez pasada veíamos la preposición between. ¿Se acuerdan? Between. Between es en medio de dos. Y among es en medio de tres, cuatro, de un montón. Among, en medio de. ¿Sí? Ok, where is the Sport Palace located? It's located on Barrios Street in front of the park, right? Enfrente de, in front, right? Where is the mall located? It's located near the restaurant. Cerca. Cerquita, no a la par. O podría ser a la par, pero la cosa es que esté cerca, ¿sí? Where is the church? It's located past the school. Pasando la escuela. Al pasar la escuela, ahí está la iglesia. Okay? Good. Repeat after me, please. Repeat after me. Where is the park located? It is located among many places. Where is the Sport Palace located? It's located on Barrios Street in front of the park. Where is the mall located? It's located near the restaurant. Where is the church? It's located past the school. Good. Any question? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? No questions? Okay, okie dokie. Continue. Now, how to use preposition of place? Para usar las preposiciones de lugar, vamos a usar la palabra where, right? Siempre que preguntamos sobre un lugar es where. Where is the restaurant? Contraction. Where's the restaurant?
Use it to replace the name of places. Y si queremos sustituir el nombre del lugar, vamos a usar it. It. Example. It's next to the grocery store. It's next to the grocery store. Aquí lo que estamos sustituyendo es el restaurante. ¿Dónde está el restaurante? En lugar de decir the restaurant is next, ¿verdad? Sustituimos y decimos it's next to the grocery store, okay? It could be with many things, right? Where is the chilatería? Where is the chilatería? It's next to the grocery store, you see? So, cualquier nombre, cualquier lugar, farmacia, restaurant, supermarket, lo vamos a sustituir por la preposición it, ¿ok? Para hacer el lenguaje más fluido, ¿ok? Y también contractamos where is. con where's, right? Perdón, que aquí me están preguntando por direcciones. Ahí en Nejapa, me imagino. ¿Dónde venden chuco en Nejapa? Me están preguntando, Iris. Ahí nos da la dirección, por favor. Bueno, yo lo único que sé es sobre la calle principal, teacher. Okay. Y para allá. Oiga, it's on Main Street, Nejapa. Nejapa Main Street, la calle principal. Ahí puede encontrar todo el chuco y todo el pan que quiera ahí. Ok. Muy bien. En los planes venden buen chuco también, ¿eh? Se lo recomiendo, ¿eh? Ok. So, it is contracted it's. It is, it's. Where is, where's. Okay? Any question? Questions? Pregunten sin pena, no hay problema. A mí me fascinan las preguntas. Edwin, ¿cómo sigue la señal, Edwin? Un poco cortado, teacher. Lo mismo, pero una que otras palabras le logro entender. Bueno, usted siga la presentación, Edwin. Siga la presentación ahí. La imagen, de momento. I'm sorry. Ok. Prometo que en el otro curso vamos a subir el rango de internet. Ok. Let's continue, right? Now here we have a map. Can you see the places? The King Plaza Hotel. The First National Bank, Prince Grocery Store, Public Library, Biblioteca Pública, right? First Avenue Shopping Center, right? ¿Le parece familiar, me imagino, a shopping? Okay, gas station, hasta un teléfono está aquí, ¿verdad? Ya casi no se ven. Electronics. Joyce, Jim. O'Day's Department Store. También que hay una estilo Prisma, Simán, Saras. O'Day's Department Store, you know. Mom and Pop's Grocery. Parker's Drugstore. Top Shoes. Aquí está el parque, ¿eh? The Park. Aquí están un par de enamorados aquí en el parque. Ahí no sé si lo alcanzan a ver. And then Rosa's Restaurant. Franz Café. And Jameson Hotel. ¿Sí? Good. Now, the question is, excuse me, where is the bank? The bank. You see the bank? Ah, the bank. It's on Pine Street, la calle del Pino, on Pine Street. Thank you. You're welcome. Good. So notice the street, right? First Avenue, Main Street, calle principal. Second Avenue, Pine Street, and Maples Avenue, right? La avenida del Maple, Maple Avenue. Maple Avenue, Pine Street, First Avenue, Main Street, and Second Avenue. Good. So, I need
In this case, Edwin, you made the question to Romeo, Edwin. Edwin, usted me le va a preguntar a Romeo. Cualquier lugar, Edwin. Puede ser el post office, puede ser el Parker's Drugstore, el Jameson. Aquí hay otra calle, va, déjeme ver. Quiero mover aquí la pantalla. Ah, sí, esta se me había olvidado decirle. Elm Street, la calle de Elm. Aquí está también, se me había olvidado decirles. Ok. Edwin, hágame la pregunta y Romeo contesta. ¿Yes? Ok, ok. Excuse me, Romeo. Where is the library? Solo hace la pregunta ahí, Romeo. ¿The library? Sí, que no la veo, el library. Hasta en la esquina está, mire. Ah, ah. The library, it's the main street. Thank you. You're welcome. Excelente oso. Excuse me, o sea. Al mar no le digo mar, le digo océano. Ok, nice. Good conversation, Romeo and Edwin. Now, Iris, please. You made the question to Rodrigo. ¿Ya vino Rodrigo? No, ok. So, Nilton. Iris to Nilton. Yo le pregunto, ¿verdad? Yes, please. Excuse me, Nilton. Yeah. Where is? Escójame ahí cualquier cosa. El King Plaza, el Friends Café, el Post Office, el Shopping Center. Cualquiera, Iris. O sea que le tengo que hacer la pregunta y... En lugar de The Bank, me va a escoger otro lugar, así como... Así como lo escogieron aquí, como lo escogió Edwin, ¿verdad? Él dijo Public Library, usted escoja otro lugar. Bueno, ¿con quién es? Con Milton. Ok, excuse me, Milton. Kim... King Where's... Plaza. Where's... Where is the... Where's King Plaza Hotel? The King Plaza Hotel? It's on the... On Pine Street. Continue, Iris. Thank you. You're welcome. You're welcome. Ok, very good. I like it. Usted solita se dio la gracia, ¿va? Está bien, no hay problema. Estamos bien ahí. Ok, thank you. Para ustedes dos, te lo merecen. Excellent job, right? Congratulations. Now, Janice, please. With Marlene. Janice and Marlene, please. Janice, you make the question. Excuse me, Marlene, where is the Parker Drugstore? The Parker Drugstore, it's on in a screen. Thank you. You are welcome. Excelentoso, right?
Pine Street, Pine Street, la calle del pino, you know, Pine, Pine. Okay, good. Thank you very much. Now, Dimas, with Mario, please. Okay. ¿Quién hace la pregunta? You make the question, Dimas, you. Okay. Vamos a ver. Where is the gas station? The gas station is on Main Street. Okay, thank you. You're welcome. You're welcome, guys. Thank you. You know, gas station, right? Gas station. Gas station. Good. And to finish this practice, Jose Mario to Juan, please. Y vamos a ver si a Juan ya regresó, Juan. Quiero ver por aquí, ¿qué nos dice Juan? Ok. No hay problema, Alejandra, tiene permiso. Bueno, entonces me va a ayudar Alejandra. Ah, no, Alejandra, me acaba de pedir permiso. Adriana, please. José Mario, you make the question. Usted hace la pregunta, José Mario. Y Adriana me contesta, please. Adriana, excuse me. Where is the First National Bank? The bank, it's on Pine, creo que se dice. Pine. No. Yes, yes. Pine Street. Not street. Adriana, street, yes. Street. Thank you, Adriana. Good pronunciation. Oh, thank you. Bueno, yes, y el, yes. Es la línea de él. Ah. Adriana is like Pine Street, you know, Pine Street. That's good. Pine Street. That's it, right? Tiene que agarrar seguridad en la pronunciación, así que poquito a poquito vamos, Adriana. That's it, right? Y pues ahí por ahí les voy a enviar los videos, oiga, para que practiquemos. Ok, let's go to the next part, right? Now, any question? ¿Hay alguna pregunta sobre cómo preguntar sobre un lugar? Ya vamos a ver más material, no se preocupen, porque esto de ubicar es bien complicado, ¿sí? Good. Now, it says, rewrite each statement. Change the noun to its, right? The restaurant is across the street. Vamos a salirnos de acá. Teacher. Tell me. Sorry, I'm driving to home and I have low back. Okay, pero va a regresar. Yes, o sea, okay. No me voy a desconectar, pero si de pronto ya no estoy, es que se me apagó el teléfono. Tengo 3%. Bueno. Cuando llegue a casita lo recarga entonces. Sí, sí, pues, estoy en casa quizás en unos 15 minutos. O sea, yo aquí sigo, pues, pero si de pronto ya no contesto por eso. No problem, I understand. Thank you. Tell me. Thank you. Okay, now. The restaurant is across the street, you know? So, the only thing you're going to do is to substitute the restaurant. Sorry. Substitute the restaurant for its, right? Okay, let me see. We're going to start with Brandon. Please, Brandon. Solo me va a sustituir, Brandon, el nombre del lugar por its, right? Del its. Mm-hmm. It's. It's across the street. Okay, no voy a ponerme una P, ¿verdad? Porque no me va a decir otra cosa ahí. Vale,
Vamos a cambiarle colorcito acá. Permítame. Upsi. Me cuesta a veces, me cuesta. Ahí estamos, okay, good. Now, next one, please. Carmen, ¿ya está con nosotros Carmen? No, bueno, Edwin, please. Number two, Edwin. It's bookstore. Bookstore. Is around the corner. It's. Repeat, please, Edwin. It's bookstore. No. We're going to omit. Edwin, vamos a omitir, vamos a eliminar the bookstore, ¿sí? Ah, oh, okay. It's. It's around the corner. It's around the corner, correct, right? It's around. Edwin, mire, aquí en la contracción ya usamos el is. Ahí está el is. Entonces, lo único que hacemos es eliminar the bookstore. O en la anterior, pues eliminamos the restaurant, ¿verdad? ¿Ok? Thank you very much. Thank you very much. Okay, teacher. Now, Iris, please. Number three, Iris. The newsstand. The newsstand. Pero, Iris, aquí se... vamos a eliminar the newsstand. Elimina. Entonces sería de... No. Solo esto me va a poner. Mire, it's, ¿ve? Aquí arriba está, it's. Mm-hmm. Solo esto. It's. Ajá, it's. Okay. Muy bien. It's on the right. It's on the right. Good. Ya le iba a poner tilde. Alguien me estuvo diciendo que tenía problemas con la tilde y el apóstrofe, ¿verdad? Bueno, en la mayoría de computadoras, el apóstrofe está a la par del cero, ¿verdad? Ese hay que utilizar siempre para... No es tilde, recuerden, no es tilde, ¿verdad? Ok, number four, please. Jenny's. It's next to the bank. Next to the bank, right? Okie dokie. Now, Dima, please. Okay. It's on the left. Permítame que me salí del video. Siempre que desaparezca el video, avísenme, por favor, porque aquí tengo un falla de origen en mi cámara. Ok, Dimas, repeat, please. It's on the left. It's on the left. Left, right? Left. Yes. Right. Right. Left. Left, right? Ok, good. And the last one, please. Jose Mario. This is for Dimas, right? Jose Mario. It's between the bookstore on the newsstand. It's between the bookstore and the newsstand, right? And the newsstand. Okay. Good. Anteriormente, ¿se recuerdan, José Mario? Yes. Teacher, what do you say in Spanish, newsstand?
Ah, es venta de periódicos y revistas. Thank you. Ok, yo no sé, José Mario, si usted ha visto en las películas. En Estados Unidos siempre en las esquinas hay un... donde están vendiendo los periódicos y revistas y, bueno, venden dulce y todo eso. De aquí, aquí los salvadoreños, esos news están hasta verduras se vende ahí. Hasta cohetes venden en los newsstands, pero allá en Estados Unidos como que solo revistas y periódicos, ¿ok? Ok, lo que quiero que prestemos atención es la palabra between. Aquí estamos hablando de the bookstore and the newsstand, ¿verdad? Aquí me faltó una S, permítanme. ¿Por qué lleva dos S? Bueno, le explico, perdón. News es una palabra singular, aunque lleve S, pero es singular, ¿sí? Entonces, news quiere decir noticias. Pero no es las noticias, sino que es la noticia, singular, aunque lleve S. Y stand lleva una S, por lo tanto, tenemos dos S. Ok. Y sigo con la explicación de between. La palabra between significa en medio de dos. Y aquí tenemos the bookstore y the newsstand. Anteriormente, si se fijan, estábamos viendo la palabra among, ¿verdad? Among. Among quiere decir en medio de, pero es más de dos. Tres, cuatro, cinco, uno. En adelante, ¿verdad? Muy bien. Eso sería todo. That's all, folks. Eso es todo con la presentación. No sé si hay alguna pregunta. Any question? Con el mapa vamos a hacer otra práctica, no se preocupen. Este es lo más complicado, creo yo, de esta clase, de este día, ¿verdad? Ubicar los lugares aquí. Any question? Bueno, antes de ir a otra práctica, quiero darle algunos anuncios. Entre ahora y mañana voy a seguir revisando la plataforma. Voy a mencionar algunos nombres de algunas actividades que me hacen falta con algunos de ustedes, ¿verdad? No sé si ya la completaron, no hay problema. Es como cuando llega un cobro a la casa. Si usted ya pagó, haga caso omiso de este aviso. Entonces voy a mencionar algunos que me faltan, que no tienen nada, porque la última vez que yo lo revisé no tenían nada. Si ya lo hicieron, repito, no se preocupe. Brandon, me falta el homework 4 y el examen final. Ya lo completé. Ah, excelentoso. Entonces, haga caso omiso del anuncio. Luego tengo a Jenis. Jenis, igual, el examen final y la tarea 4. Si ya la terminó, pues no se preocupe. Dimas. Teacher, las tareas 4 es toda la semana. No. Sí, es. La tarea es la diaria. Unidad, es la unidad 4, sí, lo que estamos viendo ahorita. La unidad 4 de la guía diaria sí la hice, solo me falta el examen que estaba pendiente. Excelente, solo el examen. Por la clase. Sí. Vale, el examen pueden hacerlo ahora o mañana, pero sí, okay. Tendría que ser antes de terminar el curso. Son 5 ejercicios que creo que se repiten de las otras unidades. No sé, a mí me pareció un poco fácil, pero hay un ejercicio donde hay que copiar. Creo que Alejandra fue la que me... No sé si Alejandra o Adriana, alguien me el fin de semana me estuvo preguntando. Es que el problema es de que en algunos celulares no se distingue si es apóstrofo o es tilde, ¿verdad? Entonces, pero si ustedes tienen la posibilidad de hacerlo mejor en la computadora, traten de hacerlo mejor en la computadora, porque ahí en la computadora se ve bien el apóstrofe y la tilde, ¿verdad?
Sí, porque, porque realmente en la, parece que en la unidad 4 es el mismo problema que en la anterior tuve, tiche. Ah, No me vaya. daba, no me da lo mismo, yo creo que por los espacios. ¿No? Puede ser, o quizás no le pone punto, Brandon. ¿Cómo no, teacher? Sí, le lo ponía mismo, me punto. tira Bueno. error. Pero como les decía, el fin de semana descubrimos que el problema era la tilde. Que algunos teléfonos, en lugar de poner el apóstrofe, le ponen la tilde en español. Entonces el inglés no lo acepta, la plataforma no lo acepta. La plataforma acepta el apóstrofe, ¿sí? Entonces por ahí puede estar el problema. Pero de ahí la y mayoría... Después de, y teacher, ¿y después del examen vamos a realizar la encuesta? No. No, 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 no. O sea, es que recuérdense que el trabajo de la plataforma es personal, ¿verdad? O sea, sí. ustedes lo hacen en el momento que ustedes lo crean conveniente. Lo que yo voy a hacer es darles instrucciones. ¿Sí? Y precisamente, bueno, ahorita me estoy adelantando. Lo que mata problema a veces es que dejamos un espacio, no ponemos punto, o en lugar de poner apóstrofe, ponemos la tilde. Entonces mañana solo les voy a dar unas pequeñas instrucciones de del examen, pero ustedes lo hacen solitos, ¿sí me entienden? Vale, lo que sí vamos a hacer juntos es la encuesta. Por ahí vi que algunos se me adelantaron. Bueno, ya estuvo, ya lo hicieron, pues no se preocupe. Pero sí tenemos que hacerlo juntos por algún error que pueda suceder, ¿verdad? Porque a algunos nos cuesta un poquito más que a otros la tecnología. A mí me cuesta bastante. La tecnología. Entonces, por ese motivo, Inglés Corporativo quiere que hagamos juntos la encuesta, ¿sí? Entonces la haríamos mañana a las 8:30. ¿Les parece? Pero lo vamos a hacer sí. Así. La mitad del grupo lo va a hacer a las 8:30 y la otra mitad a las 8:30. José Mario, no sé en qué grupo quieres. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, teacher? ¿A la misma hora? 8:30, sí, 8:30. A la misma hora, yo molestando estoy, estamos, Iris. Estamos despiertos, teacher. Es para que despierten. A ver si es cierto que están despiertos. ¿Eh? Ahí Brandon me está durmiendo. ¿Eh? No, Brandon, no, despierte. ¿Eh? Está bien, Brandon, molestando estoy. Vaya. Entonces, mañana a las 8:30 hacemos la encuesta y después, si quieren, nos quedamos con el examen final, pero como les digo, siento yo que está fácil, ¿verdad? Solo esa parte de escritura la que hay que revisar bien, ¿ok? Sara no se ha conectado. Es que Sara me dijo que tenía algunos... Ah, Sara, hello, welcome. Nice. Qué bonito el traje que anda, Sara. Excelentoso. Ok, ¿se va a quedar conmigo después de la clase, Sara? Va, excelentoso, aquí la agendamos. Y mañana nos quedaríamos toditos para hacer la despedida. Se fue. Vamos a hacer la despedida mañana, ¿verdad? Así que nos quedamos un ratito después de la clase, mañana. Y ahora me quedo con ustedes. Nos va a traer pupusas, Paticha. Sí, ya le dije a Iris, ya las encargué. Tamales. Tamales, pupusas y José Mario creo que donuts dijo que iba a llevar, no estoy seguro. Prepárense con su cafecito, que ahí nos traen hasta donas. Chuco de Nejapa también dicen. De todo, vaya, ok. Entonces quedamos así, no sé si hay alguna pregunta. Repitiendo, mañana es la última clase. A las 8:30 llenaríamos la encuesta. Nos quedamos después con el examen final y los últimos 10 minutos nos quedamos toditos juntos para despedir la clase, ¿ok? Good. So let's continue, please. Ahora sí, permítame, solo voy a poner asistencia a Sara. ¿Carmen? Sí, Carmen, si no ha venido. Bueno, ok. Now let's continue with the practice. Aquí estamos, ¿ok? Esta conversación ya la habíamos practicado, pero la vamos a escuchar nuevamente. Listen, please, listen. Direction, right? Listen. Page 87, exercise 3, conversation.
It's an emergency. Listen and practice. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom, now. It's an emergency. Oh dear. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Page 87. Again. Exercise 3. Conversation. It's an emergency. Listen and practice. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom, now. It's an emergency. Oh dear. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Good. Repeat after me, please. Repeat after me. Excuse me. Can you help me? Is there a public restroom around here? Is there a public restroom around here? A public restroom? Repeat, please. I'm sorry. I don't think so. I don't think so. I don't think so. Oh no. Oh no. My son needs a restroom. Now. It's an emergency. Oh dear. Well, there's a restroom. There's a restroom in the department store. In the department store on Main Street. Where on Main Street? Y aquí está el it's, miren, it's. It's on the corner of Main and First Avenue. It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First. Yes. It's across from the park. It's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Good. Now again. But this time faster, right? Esta vez lo vamos a hacer más rápido. Okay, repeat after me. Excuse me. Can you help me? Is there a public restroom around here?
A public restroom. Hmm. I'm sorry. I don't think so. Oh, no. My son needs a restroom now. It's an emergency. Oh, dear. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Good, now let's practice. Let me see. Alejandra, ¿ya está con nosotros, Alejandra? Okay. Juan? Estamos, teacher. Okay, excelentoso, Juan. You're going to be the man, right? Usted va a ser el, sí, la parte del hombre, ahí, man. Y vamos a ver. Marlene, ¿me puede ayudar? Marlene, usted sería the woman, right? Okay. One, okay. Two, three, action. Excuse me, can you hear me? Is there a public restroom out there? A public restroom? I am sorry. I don't think so. Oh no, my son needs a restroom. Now it's an energy. Oh, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and Fifth Avenue. On the corner of Main and Fifth. Yes, it's across from the park. You can miss it. Thanks a lot. Excelentoso, very good. Now, two more practices. Solo vamos a hacer dos prácticas más. Vamos a ver. Let me see. Chamba, are you there, Chamba? Chamba? Okay, good. Entonces le vamos a pedir a Nilton. Please, Nilton. And Sarah. Nilton, you're the man, and Sarah, you're the woman in the conversation. Ready? Ladies and gentlemen, one, two, three, action. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom. No, it's an emergency. Oh dear, well, there's a restroom in the department store on Main Street. What is on Main Street? It's on the corner of Main and Fifth Avenue.
on the corner of a main affairs? Yes, it's across from the park. You can visit. Thanks a lot. Good. Now, Chamba, you ready? ¿Ya recargó, Chamba? Okay, no problem. Seguimos entonces con Romeo, please. Romeo y Marcela. Ready? Yeah. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? Marcela? Okay, vamos a ver si nos ayuda Alejandra. Alejandra? Okay, sigamos entonces. Adriana, please. Sorry, Adriana, help me, please. You're going to be the woman. Okay. Por aquí nos quedamos. A public restroom? Ah. A public restroom. I'm sorry. No, no, wait. Come on, Adriana. Tiene que ser una actriz. Tiene. No. Okay. I'm sorry. I don't think so. Oh no. My son needs a restroom. No, it's an emergency. Oh dear, well, there's a restroom in the department store. No, store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of May and First Avenue. On the corner of May and First? Yes. It's across from the park. You can't miss it. And alone. Okie dokie. Thank you, Romeo. Thank you, Adriana. So, that's it, right? Now, this is a practice. Veo que vamos mejorando en la pronunciación. Siempre hay algunas palabritas ahí, ¿verdad? Pero en general vamos mejorando como grupo. Congratulations. Ya están listos para el nivel 2. Good. Now, let me explain something, right? Déjeme explicarle algunas cosas. Restroom es un baño público, ¿verdad? Rest quiere decir descansar, ¿no? Entonces, esto es porque... Bueno, especialmente las mujeres, ¿verdad? Van a un baño y hay un espejo y se toman su tiempo. Bueno, ustedes ya saben. Ok. Entonces, y generalmente estos baños son espaciosos, ¿no? Entonces hay un lugar como, ¿qué? Para mojarse, lavarse la mano, como para descansar, ¿no? Entonces, como un restroom, ¿sí? Ok. Dear es una expresión como, ah, querido. Algo así como, ay, mi niño, mire, ¿verdad? Algo así como decimos los salvadoreños, la señora más que todo. O joven, dicen la señora, mire, joven, que no sé qué, ¿ok? Y luego tenemos varias formas de describir las calles y las avenidas, ¿no? Entonces, cuando dice en la esquina de Main y First Avenue, mire, aquí le ha recortado, le ha quitado la calle, en lugar de decir Main Street, dice Main. ¿Se puede hacer eso? Sí, se puede. ¿Y se puede cortar aquí Avenue? También. Se puede decir on the corner of Main and First. ¿Sí? ¿Y podemos recortar la Avenue y solo decir Main Street? Sí, también se puede. Ahí es opción de ustedes. Igual que en español. Por ejemplo, yo puedo decir entre la esquina de la calle Arce y la avenida España. La calle Arce y la avenida España. Y puedo decir entre la Arce y la España. Perfecto. No hay problema. Lo mismo en inglés. Ustedes pueden recortar ahí, ¿sí? Ok.
Y la expresión you can miss it es no te puedes perder, ahí está enfrente, como que digan, mire dónde queda catedral. Okay. Todo el mundo sabe dónde está catedral, entonces no hay forma de perderse. Usted le va por la España y llega ahí a catedral, ¿verdad? Más ahora que ya está más despejado, pues ya se puede andar ahí por el centro más tranquilamente, ¿verdad? You can miss it, no se puede perder, ¿ok? Good. Any question? No questions? Okay. Very good. Chamba, welcome. Bienvenido a nuevo, Chamba. Justo entrando ahí, se me apagó esta cosa. No problem. Don't worry. I understand. Thank you. In the next. En la otra me participa, Chamba. No problem. Okay. Okay, good. Now, listen, please. Preposition of place. Solo voy a pasar asistencia, attendance. Alejandra. Adriana. Present. Brandon. Bueno, Brandon me dijo que iba a regresar. Present, teacher. Ok, good. Ya estamos aquí, Brandon. Thank you, Brandon. Chamba. Present. Carmen. No se presentó y Carmen. Bueno, Edwin. Present, teacher. Thank you. Iris. Present, teacher. Thank you. Jenis. Present, teacher. Dimas. Sensuntepeque. Bueno, no sé qué pasó con Dimas, pero lo acabo de ver ahí. José Mario. Present, teacher. Oki, Juan. Present, teacher. Mario. Present, teacher. Marlene. Present, teacher. Newton. Present. Rodrigo. Present. Oh, welcome, Rodrigo. Qué bueno. Well, thank you. Very good. Me alegra tenerlo en clase también. Ok, Romeo. Present. Sara. Present. Esmeralda. Marcela. Creo que tuvo problemas con el internet, Marcela. Bueno. Aquí estamos. Ok, listen, please. Ah. A ver. Dimas. Ok, very good, Dimas. Ah, se había salido un ratito de la clase, no hay problema. Thank you, teacher. Me sacó esta cosa. Sí, no, a mí también ya vio que me sacó al principio. Me gusta decir mi nombre, Iba. Sí. Cabal, bueno, no importa, ya le tomaron las asistencias. Ok, thank you. Este internet bien mal creado, si iba hablando, estaba bien tranquilamente cuando. Pero bueno, aquí estamos nuevamente. Solo me falta entonces Carmen y Esmeralda, ¿verdad? De ahí todos estamos. Ok. Preposition of place. Listen, please. And pay attention to the map. Déjenme acercárselos un poquito para que... Ah, por ahí creo. Un poquito más. Hoy sí. Lisa, please. Page 88. Exercise 5, Grammar Focus. Prepositions of place. On the corner of, across from, next to, between. The department store is on Main Street. It's on the corner of Main and First. It's across from the park. It's next to the bank. The bank is between the department store and the restaurant. Okay. Now, look at the description, right? On. When I say on, is that it's surface, right? Superficie. Surface. Ya veíamos la vez pasada las tres preposiciones in, on, and at. On es cuando es superficie, ¿sí? In es cuando es... Está encerrado y at es un lugar específico. Y aquí tenemos más. Perdón. T
tenemos más preposiciones, ¿verdad? On the corner of, en la esquina de, miren, aquí está la calle principal, Main Street, y la First Avenue. Entonces, ambas se cruzan, ¿ves? Entonces, ustedes pueden decir así, miren, oigan bien, on the corner of Main Street and First Avenue, ¿ves? Pueden decirlo completo. Pero si quieren cortar, pueden hacerlo perfectamente. On the corner of Main and First. Ahí están, se cruzan los dos, en la esquinita. Luego, it's across from the park. Aquí pueden ver el department store, está cruzándose el parque. También podemos utilizar in front of. No hay problema, in front of, porque está enfrente de, miren. In front of, también se puede usar, es la misma. Luego tenemos is next to the bank. El color azulito es el banco, ¿sí? No sé si alcanzan a ver el montón de pisto que está ahí. Es el banco. Entonces, a la par de, next to. Hay una diferencia entre decir cerca, near, y next to. Cerca puede ser el parque, puede ser, no sé, aquí puede estar una pupusería. Está cerca, pero no está a la par de. En cambio que el banco, si se fijan, está en línea. Está en línea, entonces ahí decimos next to. Luego tenemos aquí, perdón, ¿qué es la cosa? Next to, ¿sí? Luego, between, quiere decir en medio de dos lugares. En medio, el banco está entre medio del, de la department store, ¿sí? Y este es un restaurante. The restaurant, ¿sí? ¿Ok? Any question? ¿Hay alguna pregunta? Yo sé que las direcciones en Estados Unidos son diferentes, ¿verdad? Ahí, pues, se manejan calles principales y un solo número. Aquí nosotros, bueno, para dar una dirección, mire, camino una cuadra así a la... Adelantito se va a encontrar con una señora que está vendiendo pan francés. Ahí, donde está la señora, cruce. Ahí tengan cuidado porque sale un chucho bravo. Entonces, ahí va a haber un portón. Hay un maestro estaciona un picat ahí, creo que ahí lo dejan. Entonces siga caminando un poquito más, va a haber unos palos de mango, y ahí enfrente los palos de mango, ahí es donde vive la mía Chus, ¿verdad? Esas son las direcciones que damos en El Salvador, ¿verdad? Pero en Estados Unidos pues un poco diferente, ¿no? Se utilizan estas preposiciones, ¿sí? ¿No questions? Ok, entonces vamos a la práctica. Tenemos aquí el mismo mapa. No, este es diferente, ¿verdad? Tenemos gas station. La estación de gasolina de gas. Doctor Hospital. The Post Office. Vamos a hacerlo más pequeño para que se vea. ¿Sí? Second Avenue Bookstore. Tenemos el Davis Drugstore. P&J Supermarket. Tenemos una zapatería, ¿no? Peabody Shoes. Tenemos un movie theater. El banco. Aquí está el banco de Citibank. Y aquí no alcanzo a ver qué dice. Dice como Mary's Restaurant. Algo así dice. Déjenme ver. Mary's Restaurant, sí. El restaurante de María. Mary Restaurant, ¿ok? Luego tenemos Love Department Store. El parque. El parking lot. El parqueo parking lot. Lot es como un lote, ¿no? Un espacio donde parquear el carro. Entonces, por eso se llama parking lot. Ok, y tenemos las calles. Miren, aquí está la First Avenue. Llega hasta acá. Llega hasta la gasolinera. Tenemos la Second Avenue. ¿Qué pasa aquí por la zapatería? Ah, y aquí también hay un coffee shop, ¿eh? Al's Coffee Shop, apenas se ve. Ok. Luego tenemos la calle del centro, Central Street. ¿Qué pasa por todo esto? Miren, por el post office, el hospital, etcétera, etcétera. Luego tenemos la Main Street.
Y aquí hay una callecita que se llama la calle del parque, ¿no? Park Street. ¿Sí? Ok, entonces tenemos preguntas. Pregúntale. The coffee shop is on Second Avenue. Vamos a ver si está. The coffee shop. Ubiquemos el coffee shop en la Second Avenue. Aquí está, el chiquitín que está aquí. Al's Coffee Shop, dice. Lo vamos a agrandar para que lo vean. Aquí está. Al's Coffee Shop. ¿Ok? It's the shoe store, dice. Ah, aquí está un shoe store. Entonces, ¿cuál sería la dirección? Next to. Next to, ¿verdad? Lo escribimos. Escribámoslo, pues. Next to. Solo que voy a estar moviendo la pantalla, así que se va a mover todito, ¿verdad? Next to, muy bien. Luego tenemos The Movie Theater. ¿Pueden ver el Movie Theater? Esta es la parte más difícil, así que yo voy a entender si les cuesta un poquitito. No se preocupen, que hasta a mí me cuesta, ¿verdad? Esto es de ubicar las direcciones. Dice Park and Main. ¿Qué son Park and Main? Dimas, ¿qué son Park and Main? ¿Son dos? No, teacher, no me ubico. Son dos calles. Ajá. Park and Main, ¿sí? Entonces, ¿cuál, ¿cuál sería la dirección aquí? On. On. On the corner, podría on ser. On the corner, muy bien. Excelentoso, on the corner. Oh. Quizás muy grande. Bueno, no me alcanza el espacio aquí. Permítanme. Si no se va a ver bien, pero creo que lo vamos a entender, ¿verdad? On the corner. On the corner of Park and Main. Muy bien. José Mario. Luego, ¿qué sería? It's. Estamos hablando del teatro, del cine, ¿verdad? Que está entre la esquina de la Main, ¿ven? Y la Park Street. O between Park and Main. Luego, ¿qué preposición podemos usar con el parque? ¿Qué me dice, José Mario? I'm thinking. Ok, muy teacher, bien. Teacher, across from. Across from. Ya le ganaron el mandado, José Mario. Perdón, across. Across from. No, no sé cómo hacer más chiquita la letra aquí, quiero ver. No, no sé. Across from, ¿verdad? Ahí se va a ver montado, pero yo creo que ustedes entienden, ¿verdad? Across from the park, ¿sí? Va, ese es el movie theater. Ya ubicamos the coffee shop, que es este cafecito que está aquí. Luego el movie theater. Y luego la gas station. Híjole, la gas station está hasta arriba. Bueno, voy a tener que borrar esto, pero sí me entienden, ¿verdad? The coffee shop is on Second Avenue. Está en la segunda avenida, el coffee shop. Aquí está, miren. Y está next to the shoe store, ¿sí? Luego tenemos el movie theater, que está entre la Park Street y la Main Street, ¿ve? On the corner of Park and Main. Y también está enfrente del parque, ¿sí? Podemos dar otras direcciones. Podemos decir it's across from the City Bank. Podemos decir it's on Main Street.
o es on Park Street. Hay varias direcciones. ¿Sí, Dimas? Teacher, ¿será que ahí también no queda in front of? Podemos decir in front of, sí. Ah, ok. It's in front of the park. Perfecto. Excelentoso, ¿verdad? Entonces hay varias formas de decir la dirección. Vale. Ahora nos vamos a ir a la gas station porque está hasta allá arriba. Voy a tener que moverme. Permítame. Ups. Aquí tengo que cerrar esto y hoy sí. Nos vamos a mover a la gas station. Pero aquí está, ¿ve? Vean el nombre de la calle y aquí está otra. First Center, ¿verdad? Ok. Ahora vamos a ubicar. The gas station is... In front of. In front of. Ok. Voy a dejarlo así sin escribir, pero ya voy a escribir. Luego dice it's... In the corner of. In o on, Chamba? On, sorry. Vale, muy bien. Escribámoslo, ¿les parece? Vale. Eso está un poquito complicadito, pero así que... Ténganme paciencia ahí. Sería, is in front of o across from, ¿verdad? Across from. No, perdón, aquí estoy mal. Es arriba la cosa. Sí, es. Solo vamos a subir. Across from. Aquí estamos, sí. Upsi, algo hice mal aquí. Permítame. ¿Cómo dice? Across from. Across from the parking lot. Se ve un poco montado, pero creo que se entiende, ¿verdad? The gas station is across from the parking lot. Y luego it's on the corner. Me va a quedar bien montado. On the corner of. En el corner off. Bueno, me quedó bien feo, pero on the corner of First and Center, ¿verdad? En la esquina de la primera calle y la... Vamos a cerrar aquí. ¿Qué sería? ¿Eh? On the corner of First and Center, ¿ve? Si se fijan, el puntero aquí está. Center Street y First Avenue, ¿eh? Aquí está la gas station, en la esquina de ambas calles, bueno, de avenida y calle, quiero decir, ¿sí? Muy bien. Quizás ya no vamos a escribir porque no nos queda bien. Vale. Ok, luego tenemos la post office. Solo déjenme borrar esto. Vale. Aquí se alcanza a ver la post office, ¿verdad? Aquí está. Post office. Vean las calles, los lugares que están alrededor. Y ahora sí, vamos a ver. The post office. ¿Dónde está la post office? The post office is... Jenny, nos va a ayudar. Jenny. A Jenny la veo con cara de que no se pierde, ¿verdad? A ver. The post office is on the corner. On the corner. On the corner of. On the corner of Center and Second. Excelentoso, ahí estamos bien, ¿va? On the corner of Center and Second. Luego, Jenny's, it's... It's... Aquí está el hospital, mire.
across from. Podría ser across from, pero vamos a ver aquí que dice is across from the hospital, ¿sí? O podríamos poner también is near the hospital, está cerca del hospital. Porque no podemos decir next to, ¿verdad? Porque hay una calle aquí, creo. Si no podemos decir next. Entonces sería, the post office is on the corner of Center and Second, and it's across from the hospital, ¿sí? Sí. Va, sigamos con el mapa, sigamos dándonos duro con el mapa. The bank, dice, que está el banco, si lo alcanzamos a ver. José María ya me ayudó. A Edwin le vamos a pedir. Vamos a ver, Edwin. Ubíquenos el banco, ¿sí? Citibank. The bank is... ¿Alcanza a ver aquí el restaurante, department store, Main Street? The bank is... It's between, teacher. Between, ajá. Continue, between. Between the restaurant. And? The restaurant on the department store. Uh-huh. It's in, on, or at Main Street. On, correct. Whew. Very good. So we finished, right? Ubiquémonos aquí. Vamos a ver. Poquito a poquito. The coffee shop. Aquí está el coffee shop. It's on Second Avenue. And it's on... Ah, no, perdón. It's next to the shoe store, right? Muy bien. Luego, the movie theater, aquí está el teatro. It's on the corner of Park Street and Main Street. Or it's on the corner of Park and Main. It's across from the park. Ahora vámonos al gas station. Aquí está la gas station. Y decimos que la gas station is across from the parking lot. O in front of, como dijo Chamba, in front of the parking lot. Okay? And it's on the corner of First and Center. Está en la esquina de la Center Street y la First Avenue, ¿sí? Okay, luego, the post office is on the corner of Center and Second. Center and Second. It's across from the hospital. Across from the hospital. Luego, the bank is between the restaurant and the department store. It's on Main Street, ¿sí? Aquí este... Recurso tiene la respuesta. Si les parece, veamos la respuesta. Vamos a ver si. Apenitas. No sé si le alcanzan a ver la respuesta. Lo voy a poner aquí en el centro. Los que tienen teléfono creo que no lo van a ver. Yo apenas la veo ahí. The coffee shop is on Second Avenue. It's next to the shoe store. The movie theater is on Park and Main, dice. Ah, bueno. On Park and Main. Pero se puede también on the corner of Park and Main. It's across from the park. The gas station is across from the parking lot on the corner of First and Center. The post office is on the corner of Center and Second and it's next to the hospital. Y por último, the bank is between the restaurant and the department store. It's on Main Street. Okay.
difficult, right? Good. Any question? Ya pueden ir al centro ustedes y empezar a dar direcciones de dónde están ubicados todos los lugares en el centro. Ya estamos listos, ¿verdad? Ok, sí que si quieren servir de guías turísticos ahí en el centro, ya se pueden todo el teje y maneje, ¿ok? Good. Any question? Ok. Let's go to, sorry, to the next exercise, right? Let's go to the next exercise. Good. A second conversation. Vamos a practicar esta segunda conversación. Listen, please. Page 89, exercise 8, conversation. Is it far from here? Listen and practice. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up Fifth Avenue to 50th Street. St. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Okay, so this is a tourist in New York, right? The guy is looking for the St. Patrick's Cathedral, right? La Catedral de San Patricio. St. Patrick's Cathedral, right? Y la señora le da indicaciones. En el ejercicio anterior, pueden ver, aquí solo nos dice dónde están ubicados los lugares, ¿sí? Pero no nos dice cómo llegar, caminar, cruzar, agarrar un Uber, no nos dice nada, ¿verdad? En cambio aquí la señora sí le está dando indicaciones, mire, camine, ¿sí? Camine, no sé, o agarre un taxi o algo, pero la cosa es que avance, ¿verdad? Y le dice que debe caminar hasta la Quinta Avenida, una avenida famosísima ahí en Nueva York. ¿Ok? De la Quinta Avenida tiene que caminar hasta la calle 50, ¿sí? Ok. Y luego el chinito, perdón, la persona esta, ¿sí? Anda buscando el Rockefeller Center. Ok, Rockefeller es sinónimo de, you know, Rockefeller, right? And it says, it's right across from the Rockefeller Center. Ok, y luego le pregunta dónde está el Empire State Building. Hay una película de los 50 o 40, creo que es, donde aparece King Kong. Es un mono gigante, ¿no? No sé si alguno de ustedes lo conoce. Y él se cuelga de este edificio, miren. Este edificio es famoso por esa película, ¿no? Que donde, ahí se cuelga King Kong. Porque es el edificio del Empire State, ¿sí? El imperio, el estado del imperio, algo así viene siendo, ¿ok? The Empire State Building, ¿sí? Y pues la señora solo le dice, dese la vuelta, ya está atrás de ustedes. ¿Ok? Now listen again, please, listen again. Page 89, exercise 8, conversation. Is it far from here? Listen and practice. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up Fifth Avenue to 50th Street. St. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Now, repeat after me, please. Repeat after me. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to
St. Patrick's Cathedral? St. Patrick's Cathedral. How do I get, ¿cómo llego, cómo llegar? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up, camine hacia arriba, walk up Fifth Avenue to 50th Street. 50th Street. St. Patrick's is on the right. St. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes. It's right across from Rockefeller Center. It's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? And where is the Empire State Building? Is it far from here? Is it far from here? It's right behind you. You can say behind or behind. Behind. It's right behind you. It's right behind you. Just turn around. Solo dese la vuelta. Just turn around and look up. Mira hacia arriba. Look up. Good. So I need some volunteer here, some students to help me. Rodrigo, please. You're going to be, Rodrigo, you're going to be the tourist. Usted va a ser turista. Okay. Y vamos a ver. Carmen. No, no se presentó Carmen. Entonces, alguien que casi no haya participado. Yo. Yeah. ¿Ah? ¿Quién? ¿Jenis? ¿O quién? Alejandra. Ah, Alejandra, hello, Alejandra. Muy bien. Entonces, Alejandra, me va a ayudar, ¿so? Please. Okay. Ready, Rodrigo? Alejandra, ladies and gentlemen, directly from Hollywood, California. Alejandra and Rodrigo. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick Cathedral? Just walk up Fifth Avenue to 50th Street is Sir Saint teacher? Saint como santo, you know? Saint Saint Saint, Saint Patrick is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. And just turn around and look up. Okie dokie. Good, good. Congratulations, Rodrigo. Se ve que pronuncia muy bien. Lo felicito. Y pues, Alejandra no se nos queda atrás tampoco. Yeah, congratulations. Good. Una vez más, quiero ver. Casi todos me han participado. Juan, creo. Juan y Mario, me van a ayudar, por favor. Juan, you're going to be the tourist. And Mario, you're going to be the woman, right? Ready? One, two, okay. Three. Action. Excuse me. Man, can you hear me? Well, do you... I get to... teacher, ¿cómo dijo? Saint Patrick's. Saint Patrick's. Okay, Saint, ¿verdad? Saint. Saint Patrick's Cathedral. Just walk up Fifth Avenue to 15th Street. Saint Patrick is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. Where is the Spirit Station Building? Is it far from here?
It's right behind you. Just turn around and look up. Thank you very much. Very good. Y también tengo a Sara y Adriana. Adriana creo que solo una vez me ha participado. Va, ok. Sara y Adriana, pero les voy a poner una vez más para que... Page 89, exercise 8, conversation. Is it far from here? Listen and practice. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up Fifth Avenue to 50th Street. St. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes. It's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Good. Repeat after me, please. Ma'am. Este es corto para madame. O como dijéramos en El Salvador, señor, mire señora. O mire madrecita, dice alguno, muchacho. Mire madrecita, ¿dónde está? Okay. How do I get? How do I get? St. Patrick's Cathedral. St. Patrick's Cathedral. Walk up. Walk up. Walk up. Fifth Avenue. Fifth Avenue. 50th Street. Rockefeller Center, Rockefeller Center, Empire State Building, behind you, turn around, look up, look up. Okay, so... Adriana, you are the tourist, and Sara, you are the woman. Ready? Ladies and gentlemen, directly from Cujucuyo, we have Adriana and Sara. Action! Hello, Adriana. Hola, teacher. Hello. You are the tourist, Adriana. Usted va, me va a tomar el rol del, del turista y Sara va a ser the woman, right? Okay. Excuse me. ¿Y ahí? Ma'am. ¿Pero qué es? Es madame, es una señora, madame. Ah. Pero ellos lo cortan y en lugar de decir madame, dicen ma'am. Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. Ma'am, ay no. Ma'am. Ma'am. Uh-huh, yes. Can you help me? How do I get to... Saint? ¿Cómo se dice? Saint. Saint. Santo, santo. Uh-huh. Saint. Ah. O San Patricio. San Patricio. Saint. Saint Patrick's. Catedral, así. Cathedral, cathedral. Ah, cathedral. Sara? Just woke up Fifth Avenue to 50th Street. St. Patrick's, it's on the right. Excuse me. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Esa era mi parte. Yeah. Yes. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Thank you very much, Sara and Adriana. Now we're going to see something here, right? Let me see. Vamos a ver aquí un... Permítame.
Aquí están las atracciones turísticas de Nueva York. El Empire State Building, no sé si lo pueden ver desde aquí. Aquí se supone que estaba King Kong, ¿no? En la película. La terminal, que es muy famosa. Hay varias películas que han sido filmadas ahí. Una de gangster, me gustó mucho. Los Intocables se llamaba la película. Se filmó aquí. El Central Park. Hay una serie viejísima que se llama Friends. Que se suponía que desde aquí grababan. Ajá, de Central. Y enfrente había una cafetería que no existe en realidad en la vida real, pero se llamaba Central Perk, en relación al Central Park. Y el Times Square Garden, sí, que es famosísimo esta cuadra, ¿verdad? El Rockefeller Center, miren qué bonito es. Y por supuesto, the Statue of Liberty, que fue regalada por Francia a Nueva York. Y se puede subir hasta la cabeza aquí. Hasta la antorcha sí creo que no se puede llegar, pero hasta la cabeza sí se puede llegar para ver toda la vida. ¿Ok? Entonces, voy a ponerles una imagen del mapa de Nueva York. Es grandísimo, ¿verdad? Para que se ubiquen ustedes, miren. Ahí están todos los lugares que vimos. Está el St. Patrick's Cathedral, ¿ves? Ok, y aquí está, ¿se acuerdan que el turista estaba aquí, verdad, enfrente del Empire State? Y entonces la señora lo mandó a caminar por todo esto, hasta llegar a Rockefeller Center, ¿no? Y aquí está el St. Patrick's, ¿sí? Ok, aquí está la Grand Terminal. La Estatua de la Libertad, si no la ubico aquí, creo que no aparece. Pero aquí está el Empire State Building, ¿eh? Me pregunto cuántas pupuserías habrán por aquí. Bueno, más de alguna, ¿verdad? Ok. Good. Hoy sí ya nos ubicamos, ya podemos dar direcciones en inglés. Más o menos, ¿verdad? Yo sé que están ahorita pensando. ¿Y cómo utilizamos? Maybe, teacher, maybe. Maybe, ¿verdad? Ok. Tantas preposiciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que más cuesta? Pueden repasar este video después, ¿verdad? Y también, como siempre, les voy a enviar la presentación del PowerPoint para que repasen, ¿sí? Bueno, entonces vamos a lo último de la sesión. Vamos a hacer un ejercicio y terminamos la clase. Okay, good. Here we have some directions, look. And we have some information about Mauricio Quintanilla. Mauricio Quintanilla is an employee, es un empleado, right? The phone number. He works in Arrows Technology Company. This is on Roosevelt Street and First Avenue. Santa Cecilia, San Salvador, right? The job position is software designer. The department is production, right? Okay, now, vamos a irnos al mapa de la página 39 y vamos a ubicar dónde trabaja este señor, dónde trabaja don Mauricio Quintanilla, ¿sí? Dice que la dirección es Roosevelt Street en First Avenue, dice. A153, Santa Cecilia, San Salvador. Vamos a irnos a la página 39 y vamos a averiguar dónde trabaja este señor, ¿sí? Ok. Let me see. Romeo, ¿puede ubicar dónde trabaja don Mauricio Quintanilla? Roosevelt Street. Ok. Él trabaja en Arrows. Arrow Company. Company. Entonces, ¿where is Arrows Company, Romeo?
On Roosevelt Street. It's on Roosevelt Street. Otra dirección, vamos a ver, que me ayude José Mario, please. Otra dirección, José Mario. Yo quiero llegar ahí a esa Rock Company. ¿Cómo? ¿Qué dirección tiene? Aparte de on Roosevelt Street, ¿qué otra forma podemos describirlo? It's the corner of the Second Avenue and Roosevelt Street. ¡Excelentoso! Yes, ya entendimos, muy bien. It's on the corner of Roosevelt Street and Second Avenue. Oh, ¿qué otra? ¿Cómo se puede cortar ahí, Mario? José Mario, perdón. The contract move in the corner of the second of on Roosevelt. And Roosevelt. My goodness. Más no se puede pedir de unos estudiantes maravillosos como ustedes. Thank you very much. Pero hay más todavía. Podemos ubicarlo más todavía. Vamos a ver. Iris, help me, Iris. ¿Qué otra referencia tengo para llegar al Arrows Company? Le voy a dar una pista. El parque. The park. Ajá. Será. Pero tiene que ser solo, o sea, decir solo el parque o decir la calle. Como usted quiera, ahí usted ubíqueme. Ubíqueme porque yo no sé, yo no conozco. Help me, please. Help me. The Fifth Avenue, the park. Okay, ya dijimos, ¿verdad? Ya dijimos. Romeo me dijo que está on Roosevelt Street y José Mario me dijo on the corner of Roosevelt Street and Second Avenue. Está bien. Pero hay más. Podemos ubicarnos más todavía para no perdernos. Vale, va a ayudar Dimas, Iris. Dimas. Okay. It's among barrio. Dimas necesitaría una preposición para hablar del parque, vaya. Ajá. ¿Cuál preposición? Between. First and Second Avenue. Ok, thank you, Edwin. Listen, Dimas and Iris. It's across from the park. Ah, ok. The Arrows Company is across from the park, right? Pero también este restaurante, miren. It's across from the restaurant. Y es across from the book world también, ¿ve? Yes, teacher. Lo que pasa es que me confundí con parque. Es que usted se fue... Sí. Por otro lado, yo sé. Me fui para el parque, teacher. Sorry. Es que usted estaba descansando en el parque y se le olvidó que tenía que ir a la compañía. Ok, very good. Thank you. Muy bien. Ahora regresamos a la página de Mauricio Bonilla, Quintanilla, perdón. Y ya lo ubicamos, ¿verdad? Roosevelt Street and First Avenue, dice. Muy bien. Ok. Y luego dice, is it located in front of the mall and First Avenue? No, ¿verdad? Is located across First Avenue behind the restaurant? No. Is it located on Roosevelt between the restaurant and book world? Is it located along Roosevelt Street next to the city hall and the park? Una de estas cuatro es la correcta. ¿Cuál es la correcta? Number four. Opiniones. La número cuatro es la correcta. Will you show the map again, please? Of course. Here's the map. Arrows Company. Restaurant, World Park, Mall, City, Second Avenue, Roosevelt Street. Yes? Okay, now. Which one is the correct? Solo una oración de esta es la correcta. Se me acabó el tiempo. Sorry? Number three. Number three.
Number three. Yes, number three is the correct, right? Entonces, yes. Le voy a dejar una tarea. Ok, dice, ir a la página 39 otra vez, ¿sí? Viendo el mapa de la página 39, me van a ubicar estos lugares. The Sport Palace, The Restaurant, The City Hall, que es la alcaldía, y The Church. ¿Sí? Complete the conversation using a preposition from the box. Pero si se fijan, sobran. Sobran preposiciones, ¿ve? Along quiere decir a través, in front of, behind quiere decir atrás, next to, a la par, between, en medio, across, ya lo vimos, ¿verdad? Pass, pasando, y under, abajo. ¿Ok? Entonces, viendo el mapa de la página 39, viendo estos ejemplos, me ubican donde está el Sport Palace, the restaurant, the City Hall y the church. ¿Ok? Les queda de tarea. Voy a pasar el listado. Solo se me queda Sara, por favor. Alejandra. Alejandra. Ok. Beatriz, Adriana. Adriana. Hello, teacher. Hello, ok. Have a good night. Terminamos la clase ya, ok. Thank you, Adriana. Alejandra me contestó. Alejandra. Ah, Alejandra, perdón. Adriana. Hola. Ah, ok. We finish. Terminamos, Adriana. Thank you. Have a good night. Bye. Okay. Bye. Brandon. Present, teacher. Good night. Okay, good night. Chamba. Good night, teacher. See you tomorrow. See you tomorrow. God bless you, Chamba. Edwin. Bless you too. Okay, thank you. Present, teacher. Present. Thank you. Bye-bye. Iris. Bye. Present, teacher. Good night. Okay. I see you tomorrow. See you tomorrow. Janice. Present, teacher. Bye. Dimas. Bye. Present, teacher. Bye-bye. Jose Mario. Bye. Buenas noches, teacher. Good night, good night. God bless you. Juan. Good night, teacher. Good night. Mario. Present, teacher. Have a good night. You too, you too. Marlene. Present, teacher. Bye-bye. Nilton. Present. Thank you, Nilton. Rodrigo. Present. Bye-bye, Rodrigo. Romeo. Present, good night. Okay, good night. Sara. Present. Good. No me voy a ir, Sara. No. Marcela. Bueno, algo le pasó a Marcela. Ok. Vamos a ver. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo ha estado? How are you? ¿El micrófono, Sara? Sorry, so far so good. It's like a más o menos. Kind of. Kind of más o menos. Kind of. Okay. Okay, good. And you had a very hard day. Tuvo un día fuerte de trabajo, me imagino. Yeah, yeah. It was a hard day. I imagine. Mondays are difficult all the time. Yeah. Okay, good. So, Sara, I don't know if you want to review one part of the class or any specific topic. This is a personal class only for you. In Spanish. Para ser honesta, creo que lo que más se me dificultó en este periodo es la parte de las direcciones. Por lo mismo, porque hasta para las direcciones en español soy malísima, ¿verdad? Yo pierdo a la gente. Bueno. Entonces. Pues mi consejo es que no voy a trabajar en Uber. Jamás en la vida. Una vez me recuerdo que una señora dice, nos bajamos ahí por la parada del Hospital Bloom, y me dice, esta es la parada del Hospital Bloom. Sí, le digo yo, bien convencida. ¿Y dónde queda el hospital? Y yo, no sé, le digo. O sea, yo sabía que era la
para el hospital Blue, pero no sabía bien enojada conmigo, perdone, ¿verdad? Pero, pues sí. No. Usted le hubiera dicho así como en la conversación, just look up, solo mira hacia arriba. Y atrás está el Bloom, ahí se ve el gran edificio. Sí, pero sí ha sido de los temas más difíciles. ¿Qué sentido en toda sí. esa parte del curso? Vaya, ¿qué parte le cuesta? Digamos, por ejemplo, las preposiciones creo que es lo más difícil, ¿verdad? Uh-huh. ¿Quiere que las repasemos? Sí. Sí, va, vamos a verlas una por una. ¿Sí? Entonces voy a compartir la presentación nuevamente, ¿sí? Estamos por acá, sí. Vaya. Permítame un segundo. Quiero ver qué parte más difícil. Va, aquí estamos con esta. Bueno, para comenzar, las que están en el libro, ¿verdad? Among. Usted va a ir traduciendo, ¿sí? Y si no puede, yo le digo, sí. Okay. Among. Among. It's among. What is among? En medio de. Ah. Pero. In between. Ok, eso es lo que voy a explicarle. Between uh-huh. es en medio de dos. Uh-huh. A un lado, ¿no? Uno aquí y el otro acá. Between es dos. Pero si hay varios. Por ejemplo, usted está uh-huh. Trabajando y está alrededor de usted hay cinco personas trabajando. Entonces no me va a decir between, no. Me va a decir among. Ok. Usted uh-huh. trabaja en medio de varios escritorios, ¿no? Entonces, among. Más de dos. Más de dos, ok. Among. ¿Y dos? ¿Cuál vamos a usar? Between. Between, muy bien. Ok. Vaya, in front of, quiere decir enfrente de. Enfrente de. Uh-huh. Que es lo mismo cruzando. So, mire, solo cruces en la calle y tal. Bueno, entonces, across from y in front of es igual. Lo mismo. Okay. Es lo mismo, sí. In front of, across from. Luego tenemos near. Cerca. Cerca de. Vale, le voy a enseñar uh-huh. el mapa, por ejemplo. Vale. Digamos, si usted quiere ubicar la France, no, le voy a decir este, ¿eh? Rosa's Restaurant. Uh-huh. El parque está cerca, pero no está a la par de. Okay. Está uh-huh. cerca, mire. No sé si alcanza a ver ahí el restaurante. Yes. Sí, yes, you can see it, right? So it's near the park. Uh-huh. Near the park. So the same happened here. Look, where is the mall located? It's located near the restaurant. Uh-huh. Está cerca. Uh-huh. Pero no significa que esté a la par, sino que está cerca. Near. Sí, vale. Y aquí, past. Pasando. Pasando, sí. Uh-huh. Usted va caminando y pasando la escuela, ahí está la iglesia. Ok. Vale, estamos uh-huh. bien ahí. Ahora voy a compartirle el libro, ¿verdad? Que el recurso que les pongo yo aquí. Solo que me voy para atrás. Estamos en la página 89, creo. Sí, está. Ok. Permítame. No, un poquito para atrás. Aquí está. Bueno. Aquí estamos, ¿verdad? Bueno, on, ya habíamos visto que es superficie, ¿verdad? Entonces, uh-huh. cada vez que usted hable sobre una calle, una avenida, un pasaje, un carretera, kilómetro, etcétera, etcétera. On. ¿Sí? Yeah. On. Luego tenemos en la esquina de una calle o una avenida o dos calles también. Ahí no importa. Lo importante es que el lugar esté en un lugar cruzado. ¿Sí? Uh-huh. ¿Te parece la palabra cruzado? Está, en este caso, on the corner of. ¿Sí? Y aquí tenemos otra vez across from, mire, Sara, across from, que es el mismo in front of. Uh-huh. ¿Sí? Okay. Y luego tenemos el next to. Aquí sí tienen que estar en línea para decir usted, hasta next to. No tiene que haber calle en medio. No debe haber calle, no. Tiene que estar a la par. A la par. Pegado, okay. ¿Sí? Y en línea, uh-huh. no tiene que estar ni a un lado, ni arriba, ni enfrente, uh-huh. ¿no?
en la misma línea, ¿sí? Y aquí está between, miren, en medio de dos. Solo son dos. Uh-huh. Hay tres, among. Among. Sí. Escuchémoslo si quiere. Escuchémoslo para que. Page 88, exercise 5, grammar focus. Prepositions of place. On the corner of, across from, next to, between. The department store is on Main Street. It's on the corner of Main and First. It's across from the park. It's next to the bank. The bank is between the department store and the restaurant. Ok, ahí están, ¿verdad? Y pues okay. Ya vio que lo ubicamos aquí. Bueno, vamos a buscar varios lugares para que vea las preposiciones. Veamos. The city bank is on Main Street. Ok, on Main Street. Davis Drugstore is on Second Avenue. The post office... is on Center Street. The doctor's hospital is on Center Street. Uh-huh. The parking... Solo que no veo, teacher, por el cuadrito del audio. Lo voy a borrar aquí también. ¿Okay? Gracias. Uh-huh. Regáleme un segundito que me están tocando la puerta. Regáleme un segundito. Okay. Aquí me estaban tocando la puerta. ¡Ay, qué bonito! Este es el famoso polar, el que siempre lo escucha ladrar ahí. ¡Hello! ¡Ay, yo trabajo con perritos! Ah, de verdad. Él es un maltés, maltés bichón. Maltés bichón. Pero él es un león encerrado en un cuerpo de peluche. Él ataca a todo el mundo. De verdad. Sí, es bien territorial. ¿Y solamente ese perrito tiene? Sí, sí. Y los de los vecinos también que se escuchan. Que ya son parte de uno, digan. Él es súper cariñoso, ¿ves? Quiere tocar la puerta y quiere estar cerca de mí ahí, pero ahí estamos. ¿Cuánto? Ya tiene más de un año. 2 años tiene ya. Está gachorra todavía. Sí. Uh-huh. Ok. Luego, este es on, ¿verdad? Luego en la esquina, por ejemplo, Love Department está on the corner of First and Main. Main. Uh-huh. Ok, luego voy a bajar un poquito el mapa. Across from the park. The department store is across from or in front of the park, ¿sí? In front, uh-huh. Yeah. The city bank is next to the department store, ¿sí? Next to la parve. No hay calle, ¿eh? Ahí está. Or between Maria's Restaurant y Maria Restaurant. Yes, correct. Muy bien. Okay. Y hay otro que no lo enseñé en la clase ahora. Behind. Entre. No, behind es atrás. Ah, yes. Por ejemplo, uh-huh. Si queremos decir que el hospital está atrás del department store, decimos, the hospital is behind. Ah, ¿cómo no? Si ahí lo enseñé, ¿verdad? En una conversación, uh-huh. Behind. Yeah. Atrás de. Uh-huh. Ok. Muy bien. Sara, ahora usted dígame. Dígame varios lugares y utilice las preposiciones. Vamos a ver. The department store is, uh-huh. Yeah. Department store is from the park. In front? The park. It's the park. In front of the park, right? Of the park. Uh-huh. Es un parque, ¿verdad? Sí. Yes. The park, yes. Okay. The doctor hospital, it's near to U.S. post office. It's near? To? No, U.S. To no. La U.S. is near. Near. Ah, okay. It's near the U.S. post office. Okay. Ando buscando una esquinita. Una esquina. Davis Drugstore is... I don't remember el de la esquinita. Davis Drugstore is
No, pero hay otro edificio aquí, mire, Sara. Mejor dígame. PJ Supermarket. PJ Supermarket is... On the corner? It's on the corner. The second avenue. Of the second avenue and Main Street. No, no tiene que decir the second avenue. Solo diga, it's on the corner of second avenue. Ah, it's on corner. Oh, on the corner of second avenue. And Main Street. And Main Street. Right? It's on the corner of Second Avenue and Main Street. Oh, it's on the corner of Second and Main. In Main. Okay. Más o menos, ahí, ¿verdad? Yeah. Hay mucha tela que cortar. Entonces, antes de terminar la sesión, Sara, el mismo consejo que les doy a todos, ¿verdad? Por favor, practique, vea las presentaciones de PowerPoint que les envío al grupo, los videos también, practique con música. Si usted ve una película en inglés cada mes, va a aprender inglés así. Mi recomendación es vea películas de muñequitos, de drama, de románticas y de comedia también hablan bien entendible, ¿sí? Okay. Las de horror y las de acción, no, casi no se les entiende, ¿verdad? Y en la medida que usted esté más en contacto con el inglés, pues va a aprender más rápido. No es necesario que esté viendo, puede dejar el televisor encendido, ¿verdad? Y usted haciendo otras cosas. La cosa es ir captando los sonidos, ¿sí? Ok, teacher. Ok, ¿alguna otra pregunta, Sara? ¿Comentario? Hola. ¿Sugerencia? No, solamente, teacher. ¿Todo está bien con la clase? Yes. Ok, good. Sara, it was a pleasure. It was a pleasure. I hope to see you tomorrow. Have a good night. Have a good night, too. Thank you.